Señoras y señores, bienvenidos a otro de sus programas, Giro en U, la ciudad vive en la U. Agradecerles inicialmente por su amable sintonía y por seguirnos cada semana en este su programa que refleja la vida cultural de la ciudad de Pasto. Hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Adriana Franco Moncayo, de la Dirección Administrativa de Juventud del municipio de Pasto. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias y bueno, realmente me siento muy satisfecha de regresar a mi universidad. Pues soy egresada de la Universidad de Nariño, soy administradora de empresas y muy especial para mí estar en este, pues en este set de la Universidad de Nariño. Sí, y esta siempre será la casa de todos, especialmente de nuestros egresados y de ustedes, señores televidentes, que con nosotros pueden seguirnos cada semana y plantearnos temas de interés. Doctora, quisiéramos que socialicemos aquí a la comunidad, especialmente a la comunidad de la ciudad de Pasto, ¿en qué consiste, qué planes tiene y qué importancia tiene una dirección administrativa de juventud que pertenezca directamente al despacho del señor alcalde? Bueno, precisamente en un diálogo preliminar que teníamos le estaba comentando que la Dirección de Juventud del municipio de Pasto precisamente es una dependencia asesora del despacho del señor alcalde. Nosotros tenemos una autonomía administrativa y presupuestal y básicamente es un gran logro para los jóvenes de nuestro municipio que tengamos una representación dentro de la institucionalidad y básicamente es el canal de comunicación de los jóvenes con la institucionalidad. Sí, los jóvenes se ven representados en la Dirección de Juventud. Es importante que todos conozcamos que existe una Dirección de Juventud, que tenemos como sujetos de derechos, tenemos también un organismo asesor dentro de nuestro municipio y precisamente trabajamos todos los temas de adolescencia y juventud. Obviamente los trabajamos en conjunto con la administración municipal en la implementación precisamente de la política pública de adolescencia y juventud del municipio de Pasto, que precisamente se sanciona en noviembre de 2011. Y bueno, tenemos una fuerza importante, digamos ya con una estructura administrativa y con una política pública aprobada. Y en esa legalidad, qué importante, algo que usted nos decía ya, tomar al menor de edad, al adolescente, al joven, como sujeto de derechos, ¿no? Importantísimo porque por primera vez en la historia de Colombia ya se ha hecho una campaña fuerte que el joven, el adolescente, es una persona, no es un adulto pequeño, sino que en sí lo cubren todos los derechos, especialmente aquellos que lo protegen, aquellos que lo cuidan y aquellos que lo forman. Pero en esta ocasión quisiéramos hablar un poco sobre los programas y los planes que ustedes tienen en la Dirección de Juventud. Bueno, precisamente desde la Dirección de Juventud hacemos un monitoreo al proceso de implementación de la política pública, que básicamente son acciones armonizadas de nuestro plan de desarrollo en beneficio de los adolescentes y jóvenes. Es importante mencionar también que según el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, un adolescente y joven se encuentra entre los 14 y 28 años de edad. Es importante también comentarle que tenemos un estatuto de ciudadanía juvenil, una ley estatutaria que fue sancionada precisamente. ¿Cómo lo crean? ¿Cuáles son los mecanismos de participación? Bueno, precisamente el estatuto deroga todo lo anterior a la ley 375, que era la ley marco de juventud en nuestro país. Y precisamente la ley estatutaria permite que haya unas dinámicas de participación importante porque precisamente la ley estatutaria está construida por organizaciones juveniles en nuestro país. Digamos, de alguna manera, esta ley es la ley que habilita la participación de los jóvenes en todos los territorios de nuestro país y precisamente Pasto ha adoptado la ley estatutaria y hemos tenido unos avances importantes. Tenemos Plataforma Municipal de Juventud, ¿sí?, como un nuevo organismo que la ley establece. Tenemos formas de participación. ¿Y qué funciones cumple la plataforma? Bueno, precisamente la Plataforma Municipal de Jóvenes es, digamos, es una representación de las organizaciones juveniles en, digamos, labor social o tienen algún mecanismo de participación en nuestro municipio, hace que se visibilicen estas organizaciones juveniles y que ellos propongan también dinámicas para la agenda juvenil. Precisamente la Plataforma Municipal de Juventud del municipio de Pasto tiene en este momento un reto muy importante y es presentar la agenda juvenil para que sea incluida en el plan de desarrollo del próximo alcalde.
La plataforma se va a renovar precisamente en el mes de julio, porque ya en el mes de julio cumple un año de haberse... En este mes de julio de 2015. En este mes de julio de 2015. Ya estamos a 15 días. Sí, estamos... bueno, el 21 de julio se hace el registro ante la Personería Municipal y, digamos, ya se necesita un relevo de la Junta Directiva de la Plataforma Municipal y obviamente se necesita que las organizaciones juveniles trabajen precisamente en esas dinámicas de jóvenes que necesitamos que se reflejen en el plan de desarrollo, viendo la ciudad desde su concepción de jóvenes. Entonces, digamos, uno de los lineamientos que pueden establecerse es la salud en los jóvenes. ¿Sí? Todos los ejes estratégicos que mueven la ciudad a través de la visión juvenil deben establecerse para que los próximos mandatarios tengan en cuenta precisamente que existe el 30% de la población de nuestro municipio es joven, que existen unas dinámicas diferentes y un pensamiento diferente de la ciudad y que necesitamos obviamente que se incluya precisamente en esos planes de desarrollo y en esos planes de gobierno para que todos tengamos participación equitativa. ¿Dentro de esos planes y programas están alguna parte de recreación, de cultura, de deporte? La política pública, hablando de la política pública de adolescencia y juventud de nuestro municipio, tiene 4 objetivos estratégicos y uno de los objetivos se vincula con la participación, otro de los objetivos se vincula con toda la inclusión social, económica, cultural para los jóvenes. ¿Participación en la toma de decisiones, participación en asesoría o participación activa de los programas? Participación como sujetos de derechos y obviamente desde las propuestas, participación, ya digámoslo, incidente en planes de desarrollo, ¿sí? O sea, tenemos varias dinámicas. Desde la ley estatutaria hacemos participación e incidencia en los procesos juveniles de ciudad, ¿sí? Nos habilita el Estatuto de Ciudadanía Juvenil para que los jóvenes precisamente generen propuestas de plan de gobierno y planes de desarrollo coherentes a las realidades juveniles. Y también, digamos, la política pública nos da 4 áreas importantes, 4 objetivos estratégicos importantes, precisamente para que se vinculen todos estos temas de deportes, los temas de salud, que son tan importantes para los jóvenes, claro, los temas de participación ciudadana, que son también relevantes para nuestra sociedad. Y bueno, diferentes dinámicas para que tengamos un actuar juvenil en nuestro municipio. ¿Cuál es la mayor necesidad expresada por los jóvenes? Bueno, hay muchas, en realidad. Las dinámicas juveniles son cambiantes. Más allá de necesidades, considero que hay muchos proyectos de ciudad importantes que los jóvenes han venido movilizando. Está, por ejemplo, todo el tema del skate park para Pasto. Jóvenes que desde el Consejo Municipal de Juventud han venido haciendo, digamos, han venido siendo recurrentes con este proceso y que han logrado también con la administración, en conjunto con la administración, además de su presencia también en los organismos, digamos, en los que se los habilita a los jóvenes para participar, como el Consejo Territorial de Planeación, hicieron un papel muy importante. Desde el presupuesto participativo, los jóvenes, los skaters, ¿sí? Los jóvenes, sí, que queremos un skate park para Pasto, precisamente presentaron en el presupuesto participativo este proyecto y ganaron. Desde la administración municipal también Natalia Rodríguez, que lideró todo este proceso y que lo lidera como consejera municipal de juventud, también logró que el alcalde municipal, el doctor Harold Guerrero, entregara un lote para que pudieran hacer el skate park en la UDRA, ¿sí? Entonces se han logrado, sí, cosas bien importantes por los jóvenes, pero también es importante mencionar que las dinámicas juveniles deben ser permanentes y pues deben estar en esos espacios de decisión. Precisamente la ley estatutaria los habilita. Desde el Consejo Municipal de Juventud debemos hacer consejos de gobierno con los jóvenes, ¿sí? Y obviamente esto refresca también a la administración municipal y de primera mano, de alguna manera refleja las necesidades de los jóvenes. Los jóvenes hablan con el alcalde, los jóvenes hablan con los diferentes secretarios. Y precisamente, ¿y qué tan receptivo es el alcalde a las inquietudes de los jóvenes? Realmente el alcalde tiene un lineamiento muy importante con la juventud. Ha sido realmente una bandera de nuestro alcalde desde su gabinete. Usted mira en el gabinete del alcalde Harold Guerrero muchas personas jóvenes, jóvenes de 28 años ya que están a punto de terminar los doctorados y
Por ejemplo, Rodrigo Yepes es muy joven, es secretario de Hacienda, es muy joven. Andrea Lozano, la jefe de Asuntos Internacionales, es muy joven. Carola es muy joven. En realidad está el gabinete, él considera que cree mucho en los jóvenes, en sus capacidades, y por eso está rodeado de gente muy joven. En la parte de la ciudad, ¿qué, digamos, cuál es la forma o de qué sectores participan más los jóvenes? Bueno, realmente hay varias dinámicas, ¿sí? Podríamos decir que los jóvenes participan más en esta comuna o en la otra. Sin embargo, hay comunas o lugares que son más receptivos a los procesos y que buscan también los procesos. No podríamos sectorizar, es un poco complejo, pero en realidad la Oficina de Juventud ha tenido las puertas abiertas con la población en diferentes comunas. Lo digo porque alguna vez en una de las críticas que hacían en la radio decían que a veces se administra de la Plaza del Carnaval hacia el norte y de la Plaza del Carnaval hacia el sur y el sur oriente, las políticas no llegan. Muchas veces los líderes comunitarios se acercan, nosotros hacemos el acercamiento, pero no hay respuesta de los jóvenes. Y eso también, digamos, es una corresponsabilidad. Nosotros trabajamos con los jóvenes que quieren, que se motivan, que nos reciben y con los que podemos trabajar. Pero hay, digamos, ha habido poblaciones y hemos tenido el caso en alguna oportunidad, afortunadamente solo en una oportunidad, que teníamos más recepción de los niños que de los jóvenes, porque los jóvenes ya estaban dedicados, digamos, a otras dinámicas, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esto es corresponsabilidad. La oficina, la administración, vamos donde podamos hacer el ejercicio responsable, pues, de nuestros procesos y que también tengamos el respaldo, porque para nosotros es bien importante que iniciemos un proceso y terminarlo. Y poder dejar multiplicadores o dejar semillas en las comunidades que nos permitan regresar y que nos permitan también que otros jóvenes o niños desde la prevención primaria se puedan beneficiar de los procesos con los que nosotros trabajamos. Señoras y señores, estamos en Giro en U, la ciudad de la U. Vamos a un corte institucional y volvemos con el tema muy importante que es la Dirección de Juventud en el municipio de Pasto, con sus programas, con sus proyectos, con su accionar, con el eco que tienen los jóvenes en el señor alcalde y en la administración misma de esa Dirección de Juventud. Sigan con nosotros, ya volvemos.